ya tenemos. ¡Ay! Teníamos un pique. Ahí tenemos uno. No te sueltes. Vamos, no te sueltes. Sí. Eso. Ah, se está peleando lindo. Ah, qué divino. Bueno, esto sigue rebosando de mojarras ahí. Ahí se ven todas. No sé si se llega a captar en cámara. Pero hay centenares de mojarras. Está bueno porque acá corre el agua. Hola a todos, ¿cómo andan? Esto es Bajo Agua y hoy estamos aquí en Palmar, en una de las lenguas que hace al lado del camping, y este es el primer día de tres. Acá estamos con mi novia, que está mojarrando un poquito, ya va sacando dos bagres, estamos empatados yo también, saqué dos amarillitos y nada, con la diferencia que liberamos todos, menos a uno, y estamos utilizando de carnada para ver si sale algo más grande. Este es el primer tarde-noche de tres días de acá, de estar pescando en Palmar. Mañana vamos a ir a tirarle al Dorado, o cerca, pasando la represa, a ver si tenemos suerte. Con mosca, con señuelos. Y nada, y si podemos sacar alguna boguita o algún bagre ahí cerca que podamos usar para carnada, mejor. Veremos cómo sale, a ver qué nos deparan estos días. Y bueno, si les gusta el video, espero que dejen su like, suscríbanse. Y nada, veremos qué nos sale más adelante. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you from a distance. Muy bien, Mika está ahí, está sacando mojarras, también está a sacar. Yo estoy prendiendo esta caña como para señuelo y cayó hierro. Y hace un ratito tuvimos un cinchón en esta caña. Yo la tengo con una mosca loca. Nada, ahora después les voy a pasar una foto de donde es que la compré, en la casa de pesca de acá de Palmar. Un señor que muy amable, muy buena atención, la verdad. Y nada, tipo, es el, por lo que me dijo, es el inventor de esta mosca. Ahora ahí. Igual miren la cantidad de mojarras, no sé si se llega a ver, pero es increíble, están todas ahí. Es increíble la cantidad de mojarras que hay. Hay mojarras, doradito, todo entreverado.
se me hace que mi primer dorado va a ser doradillo, o sea, va a ser de los chiquitos, porque acá hay un montón. Estoy encarnando con un cachito de mojarra. Y te lo agarran, ¿sabes? O sea, están ahí nomás. Y te pelean un poquito, a ver qué pasa. A ver. Ahí está picando. Ah, casi, no. Todavía tenemos ternada, sí. Vamos a tirar de vuelta. Un poquito más. Me la comió. Como son chiquitos, vamos a ponerle filecitos de mojarra bien chiquititos. Encarnárselo doble así. Bien, de bien. ¿Me está comiendo el anzuelo? ¿El anzuelo? Ese fue un dorado. Ah, te pongo uno. No, tengo un cacho de bronquillo. A ver si ahora sí. Dale vos, uno te vamos a sacar. Eso. Mini doradito. Opa. Quieto. Hacemos otro. Bueno, quieto. Está bien. Bueno, acá hay un lindo verdecito amarillo, no, negrito. Estaba vivo, vamos a tirarlo. Pronto. Ya andaba, pero dejaron destrozo acá. Sé que sacaron bagres y los dejaron tirados. Bagres de todo. Acá hay otro, un amarillito que estaba ahí apenas respirando. A ver si lo podemos sacar. Ruido a goma hace. A ver si no me chuza, porque ayer me chuzaron, o casi me chuzaron. A ver si podemos agarrarlo bien. Ahí está, no me chuces. Muy bien. A ver si con la mosquita agarro. Allá ando. Ah, enganché un dorado. Oh, me enganché con señuelito. Para, quieto. Nada, grabá si querés. Acá. Vamos a ver si lo podemos. Si lo podemos sacar. Bueno, está por acá. Upa. Ya lo encontré, Ya. Listo, vamos para acá. Vamos a traerlo por acá. Ay, que no se me pierda ahora, me la alcanzamos. Muchas gracias. Allá está el doradito.
Mi primer... también hay que cantar victoria. Y ya está. No. Está aquí ya. El primer dorado, al fin. Bueno, primera meta cumplida acá en Palmar. ¡Vamos! Hola. Bueno, esto hay que liberarlo. Pero se le salió. Para primero te saco una foto. Sí, para que primero te tengo que sacar el anzuelo que tienes, pobre. Muchas gracias, amiguito, por esa pelea. Vaya nomás. Crezca. Vaya. Muy bien, misión cumplida. Ya está. Ya está, ya cumplimos, ya quedó. Ahora, todo de acá en adelante es recompensa. Objetivo, pescar dorado. Cumplido. Ahora, bueno, de acá en adelante, ya es ganancia. Era lo importante. Si sacamos más, un golazo. Y si no, bueno, está, ya saqué, porque si no, era kilómetros al pedo. Y nada. ¿Qué demás? Ah, ya no sé por qué está andando mal el señuelo, no sé si será porque el dorado le arrancó un anzuelo. Tiene solo un anzuelo nomás ahora. ¡Ay! Ah, tuve un ataque ahí. Pará. Pará porque me acaba de dar un infarto. No, me jodas. ¡Ay, qué susto, boludo! Me acaba de casi dar un infarto. No veía la caña, la que le puse el Daiwa. No la veía, yo digo, no. No me jodas que está en el agua. Y no, por suerte, estaba allá. Pero, ¡ay, qué cagazo que me pegó! ¡Qué susto, loco! ¡Qué susto! Mamita. Casi se me sale el corazón. Iba a ver, tipo, ¿a dónde carajo tengo que saltar? El que agarré venía agarrado el anzuelo del medio. Ahí tengo otro. Ahí quedó. ¡Eso! Mirá cómo salta. ¡Oh, qué divino! Ah, se saltó. Por estar jugando con él. Bueno, me acaban de echar. Me acaban de decir que acá no puedo pescar. Un poco más me siento como el de pesca urbana. Tipo que lo pasan echando de todos los... Uy, qué cagada. De todos los lugares. Capaz que era por eso. Que va a subir el nivel del agua. Vamos. Bueno, se abrieron las compuertas, esta se está llenando a un ritmo bastante rápido. La verdad que está fuerte el agua. Se va a poner lindo para el dorado, che. Bien, gurises, nos estamos retirando. No porque no haya pique.
ni nada por el estilo, sino porque me estoy insolando. No me puse protector solar, de pancho. Mi novia me lo dijo como 3-4 veces y no le hice caso. Y bueno, ahora nos estamos yendo, más que nada a buscar una Coca-Cola fría. Y ta. Después en la tardecita volveremos, pero está lindo. Ella tuvo meta sacar doraditos y ¿cómo se llama esto? Y mojarra. Y ta, y salió ese dorado. Ahora que abrían las compuertas, capaz que más tarde está más activo. Muy bien, hace un ratito que estamos mojarreando. Mika sacó la mitad de esas. Están grandes esas mojarras. Te vamos a seguir mojarreando un poquito más. Para por lo menos, está entre las papas fritas y la hamburguesa, hago unas mojarras fritas. También tenemos dos cañas tiradas a fondo, una con un cachito de mojarra y otra con un poquito de lombriz. Estamos allí al lado de lo que es la represa, del otro lado está donde estábamos antes con los dorados y demás. Y está crecido, a ver si se asoma algún bagrecito o algo así. ¡Opa! ¡Uy! Bueno. ¡Qué mojarrón! ¡Ah! Pedazo de mojarra. Bueno, ahí va. En esta caña tenía, estaba recogiendo y era esa ramota de ahí que tiene Mika y un pececito literal así, un bagrecito así. Tipo, nada, increíble. Yo dije, o es algo inmenso, pero no pelea, o es una rama. A ver qué es, un bagrecito. Tiki, un amarichetto. Bicotón. Un angurriento. No entiendo. Qué lindo. Ay, ya. Vení acá, amor. No te vuelvo a dar un beso. Alejate. ¿Qué no? No. Bueno, ahí Mika está sacando algo. Va, creo que tiene algo. Le estuvo picando. A ver, a ver. Pero trae. A ver. Sí, trae algo, creo. A ver. Un bagrecito. El mismo que ayer, pero un poquito más grande. Un apretador. Creo que a este le dicen apretador. Muy buenas amigos, día número 3 aquí en la represa de Palmar. Último día, última tarde. Me vine para un poquito más adentro. Ya estuve trepando una cuesta. Ahora estamos bajando por acá. Mirá, vamos a buscar una punta que va más cerca de lo que es la represa, porque estoy viendo que ahí corre el agua, hay mucha correntada y eso va a ayudar a que sea una zona donde se oxigena más el agua, está más oxigenada, que hay más actividad y está ahí, bueno, por ende quizás tengamos más chances, más probabilidad de pique. A ver si podemos sacar alguno más y está.
obviamente, si les gusta este video, denle like y nada, suscríbanse. Ahí nomás tengo que ver a los videos. Todo eso son por ahí. Ahí, ya, tengo uno. ¡Ay, lo sacó! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Está ahí nomás. ¿Vieron? Saca, Boris. Y eso que tiré horrible. A ver, ahí tengo uno. Ahí tengo uno. ¡Oh! Tercer tiro. Mira cómo sale. ¡Ay, lo soltó! Así, lo agarro otro. No, olvídense, Borice. Tercer tiro y ya tengo otro ataque. Ah, está tremendo. Muy buen señuelo. Qué divino, vos. Están ahí nomás, a ver si sacamos otro. Es que la emoción se me cayó. Voy a dejar que se lleve un poquito la corriente. Ahí se está llevando, se está llevando, se está llevando. Ahí vamos atrás. Bueno, Brice, sacamos otro. Salió otro, dorado. Chiquito, se va a liberar. Hermoso animal. La pelea que da. Hermoso bicho. Vale, mira. Bueno, Ulises, para que vean la cantidad de mojarras que hay, la verdad es increíble. Miren, vamos a encarnar una lombriz, un poquito más, hasta ahí está bien. Ven esto, ¿no? Bueno, agarra la cañita. Ya se me escapó una. Y van a ver cómo cae la boya y ya es que salga. O sea, hasta les voy a mostrar qué hacen por botones. Tipo encima de la carnada, miren. ¿Vieron? A ver. Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Vieron? Ole. Está minado. Incluso que ahora se enredó la boya. Está enredada. Pero si yo se la tiro, saco igual. O sea, de la cantidad que hay. Y lo desesperadas que están. A las 6 de la tarde. A las 7 ya me quiero estar volviendo. Mira, cae y levanto. Mira, 1, 2, 3, va. Ay, casi. Ahí. ¿Vieron? Ah, se saltó. Pero mire, ahí va de vuelta.
Ahí está otra. ¿Vieron? Está minado. Ahí va. Espectacular, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Javier. Javier. ¿Vos? Bueno, acá el compañero sacó un doradito con mosca, ¿no? Con mosca. Bien de bien. Lindo dorado. Sí, no, y haciendo pruebas, porque yo calculé que había mucha agua, pero probé con hundimiento, ¿viste? Uh-huh. Bueno, vamos a liberar este mozo. Estoy medio mal herido, ¿cómo? Sí, se está recuperando ahí. Muy bien. Muchas gracias, Valor. Ah, nada. Bueno, acá el compañero sacó uno un poco más grande. Último, no te jodas. No, tranqui, tranqui. Ahí va, una más. Pronto. Vamos, felicidades, che. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, con este ya estoy. Ahí no te jodas. No hay problema. Derivar bien, que profundice, y cuando pega la vuelta, ¿viste? Ahí está. Ah, bolazo. Bueno, Brice, yo me estoy retirando ya de Palmar, ya de la represa, que está preciosa. Vamos a dar una foto. Y nada, primero porque estoy cansado, estoy, no sé si insolado. Y bueno, pero sigo sorprendido con la cantidad de mojarras que hay acá. Y todas estas lombrices se me pudrieron, así que quiero que vean más o menos la cantidad que hay. A ver si no me dejan mal parado ahora y no están. A ver. Bueno, apenas se ve, pero bueno, ya empezaron a picar ahí un poco. Están morfando todas las lombrices. Y aparte ya estaban todas muertas, estas podridas. Y bueno, amigos, así nos despedimos de otra aventura más. Esta vuelta por Palmar. Y ahora mañana, ya mañana, estaremos llegando a Rocha. Vamos a ir al camping de Santa Teresa. Y bueno, tendré que hacer una recorrida por algunos pesqueros de ahí de la zona. Espero que les haya gustado esta edición de Palmar, estos 3 días aquí en Palmar. Y bueno, nos veremos en la próxima. ¡Hasta luego! To be